pasa 18 minutos. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a De Nuevo en la Mañana. Nos paseamos de la sala al comedor. No nos pique con cuchillo, picando con tenedor. Me está acordando eso en estos días, que nosotros lo utilizamos en media de la medianoche. Claro. ¿De verdad? ¿Ese es verdad? Por supuesto. Cuando no me hables de medianoche, que me da de todo. No me hables de medianoche, por favor, que me da de todo. Los ciclos se repiten, ¿eh? Los ciclos se repiten. De medianoche en Caracas. Ah, sí, los ciclos. Sí. La manzana se pasea. ¿Quién habla? ¿Dónde están? ¿Quién habla? ¿Dónde están? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? La manzana, fíjate que creo que tomamos por sorpresa a Guillermo con eso. Sí, claro, totalmente. En Argentina, no se conoce esa canción. Esa canción. La manzana se pasea de la sala al comedor. No me piques con cuchillo, pícame con tenedor. No, tampoco. Nada. ¿Hay alguna canción infantil de la cual podamos, digamos, hacer uso ahora en la mañana? Cuando me lastimaba, sana, culito de rana. Si no te sana hoy, sanará mañana. No, pero eso. Algo así básico. No hay nada. No hay nada para. Es la que me acuerdo. Ajá. Para cuando era niño. Guillermo, por favor. Déjame hablar. Haz el esfuerzo. ¿Qué jugabas? ¿Cantabas tango cuando jugabas? Vamos, anda. No, bueno, mi papá me hacía hacer salto de rana y era militar. Ah. Claro. Bueno, no sé. Salto de rana, cuerpo tierra. Ajá. No, pero me cantaba algunas canciones. A ver, alguna. Una sola, una. Anda. Una sola. Una canción infantil. Solamente una. Ok, está bien, no importa. Vamos a trabajar en eso. Arroz con leche. Vamos a trabajar en eso. Son las 6-9 minutos. Oye, todavía no me acostumbro. No me acostumbro para nada a mi nueva jornada laboral ininterrumpida. Sí. Por el amor de Dios. Farmacia de turno, llaman a Luis ahora. La nueva jornada laboral ininterrumpida. Sí. El dormir un poco no le hace daño a nadie. No, sí, voy a llamar a Luis, pero será muy tarde. Llámalo a cualquier hora, eso no importa. Se recomienda un mínimo de 6 horas. No lo sé. Bueno. Depende de la edad también. A nosotros los robots. Sí. No nos hace falta tanto. A nosotros los robots. Si te levantas en la medianoche, no puedes dormir, llama a Luis. Él está ahí. Claro. Yo soy como el sujeto que trabaja en la línea telefónica hasta que da la hora. Ah, sí, claro. Siempre estoy ahí. Al oír el tono serán las 10. Estoy llegando de Televen. Oye, pero de verdad creo que en cualquier momento voy a cometer una locura. Cualquier cosa puede pasar en el programa de hoy, de verdad. Bueno, no me hago responsable de absolutamente nada. Es más, recomiendo que graben todo porque en cualquier momento cometo una locura. Puedo cometer una locura. Saludos a Osvaldo Guillén. Puedo cometer una locura. Y luego tendría yo que retractarme. No, pero eso ya sería una exageración. A lo mejor te multan con 5 programas. Eso sí es una locura. 5 programas una semana completa, ¿no? Por madre eso. Madre mía, por favor. Sí. Piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. De esta manera no des entrevistas al Times por una temporada. Hay muchas personas que me preguntan en la calle, me detienen y me dicen, ¿cuál es Guillermo? Yo le digo, esa voz que escuchan al fondo. Yo le digo, la conciencia. Esa voz que escuchan al fondo. No es precisamente la conciencia, es la inconciencia. Pero dicen que la conciencia es el pedacito de Dios que tenemos ahí, que de lo verdad, dice, lo qué que es bonito, correcto, ¿no? Qué bonito. ¿Tú podrías repetir eso? Claro, que la conciencia es el pedacito de Dios que tenemos, que nos dice lo que es correcto y lo que no. Mira tú. Sí. Muy bien. Sí. Tú eres el integrante del club de Viaje a las Estrellas Caracas, Venezuela. Sí, claro. Que está menos tostado. Quiero que lo sepas. Entonces el vaso. Vale. Deberías ser ascendido a cualquier cosa en el Enterprise. Muy pronto. No, mi nave no es el Enterprise, es el Ollante Puy. Ah, el Ollante Puy. Así se llama, sí. ¿En sí, serio? La mía se llama Ollante Puy. Pero es fabricada por nosotros aquí en Venezuela, bueno, por los extraterrestres venezolanos. Sí, exacto. O es de fabricación china o bielorrusa. Bueno, la verdad no le he visto la etiqueta. Ajá. Pero esa es genérica. Tú la agarras y la diseñas y la pones el nombre que tú quieras. Son las 6:12. Oye, sí, quiero agradecer de verdad, en serio, si hay alguna persona allá afuera que haya visto los primeros dos programas de Chatén, que soy yo. No te felicito, haces bien. En Televen. Y además son de aquellos que escuchan el programa de radio. Oye, viejo, mira, a la orden para lo que sea. De verdad, se lo juro. O sea, ustedes son la mejor gente que podría existir sobre la faz de la Tierra. Esto no es normal. No, bueno. No es normal. O sea, lo que estoy diciendo yo ahora, a esta edad, no es normal. No es normal. No, bueno, de todas maneras. Me lo advirtió Emilio Lovera el fin de semana. Sí, estábamos de vacaciones. Me apartó, me llevó a un lado y me dijo, ya basta. Me dijo, ya basta. No, pero vos estás hablando del profesor Briseño. No puedes seguir a ese paso, me dijo. A ese paso no. Ah, pero es que a ese paso ni siquiera te van a pulverizar ni te van a barrer. Tú lo vas a hacer tú solo. No está bien, no es normal. Es un ritmo fuerte.
Muy fuerte. Que pero bueno, pero que tú estás. Pues, mira, realmente tú estás acostumbrado. Ni siquiera califica como ritmo. Tú estás acostumbrado a eso. No, pero ya no tengo. Ya no aguanto igual, hombre. Pero ven acá, tú no haces mucho. De aquí me voy a la oficina en Televen a poner la carta junto a Lucas. Junto a Lucas Rincón. No lo voy a poner yo. Que la ponga Lucas Rincón. De que Lucas. La ponga mi amigo Lucas. Ah, yo pensaba que era el otro Lucas. Mi amigo Lucas. Sí. Mi amigo Lucas Rincón. Sí. Tenemos esa, vamos a buscarla otra vez. Ayer la pusimos, es la versión. En español, pero en español. Del tema Mi amigo Lucas. Sí, pero tú has pasado por cosas similares. Tú tuviste una temporada que viajabas todas las semanas ida y venida para México para grabar un programa aquí. Y luego hacías otro allá, más el de radio. No, ya está. A ti te enseñaban la foto de un avión y tú decías: mi casa. En cualquier momento voy a cometer una locura. Y tú que no podías dormir en los aviones. ¡Una locura! Claro, en ese momento ya podía bajar todos los precios al 5%. Voy a bajar todos los precios al 5%. Sí. Y voy a y lo traje de baño para dar. Y voy a regalar electrodomésticos. Embrópate con Chotín. Voy a lanzar la casa por la ventana. Sí. No, en serio, esto no es normal. No lo soporto. No, pero ven acá. Pero otro detalle es que tú no lo has soportado. Tú no podías dormir en los... No lo soporto. Ahí está. Sí. Me llamo Lucas. Sí. Me llamo Lucas Rincón. Ajá. Tú no renuncias. Si me has visto, yo me fui. Si me has visto por ahí. Me llamo Lucas. Ajá, sí, señor. Me llamo Lucas Rincón. El de la renuncia que ella, la cual Ale no aceptó. Era Rosendo, porque Rosendo era tremendo. No preguntes otra vez, ya me tienes hasta aquí. No preguntes otra vez. Bien, son las 6:15 minutos. Por Benevisión. Oye, yo creo que se puede sacar la historia ahí completa. Sí. Me encantaría escuchar la versión en italiano de Il Volo. De eso que acabamos de hacer en el programa. Son las 6:15 minutos. Tengan muy buen día. Sintonizan de nuevo en la mañana. Esta es la Mega.